para acá. Bueno, de hecho también acá tuvo tubo largo porque ir aventó para acá. Bueno, eso es lo de menos. Lo que pasa es que este no estaba. Desde que se puso para el segundo, todo se hubiera ganado todo. Para mira, si se me dieran pues. Enrique Crescencio Rodríguez. De la colonia Las Pilitas. De la colonia Las Pilitas. ¿Sí nos platica de qué es lo que están haciendo aquí con el tubo? Bueno, sí, mira, lo que estamos haciendo aquí es pues arreglando la tubería, porque toda la tubería que está pues ya dañada y ya está picada, que quedó dentro del concreto. Entonces ahorita con la cooperación de todos los de la colonia, pues nos cooperamos para meterle pues esta tubería. Entonces, pues para el que en época de lluvias pues no se tire el agua, que es para la gente, para la población más que menos. ¿Y cuánto de distancia es de tubo? ¿Cuántos metros? Pues aproximadamente ahorita son 240 metros. ¿Y solamente en esta calle o van a arreglar a toda la tubería? Por ahorita nada más en esta parte. Y ya, pues si tenemos más dinero, pues ya nos cooperamos. A lo mejor arreglamos más adelante. ¿Y en este tubo la gente puede conectarse a su casa? No, simplemente son llaves públicas. ¿A ese tubo para llaves públicas? Ajá, son llaves públicas para todo el pueblo en general. ¿Para que vengan a traer con su cubeta? Vienen a traer con sus cubetas. ¿Cuántas llaves públicas hay en este tramo? ¿O desde allá hasta dónde? Cuatro tomas. Cuatro tomas. Que sería hasta la última. Aquí donde está el Cristo Rey. Cristo Rey. Aquí donde está la. ¿Antes de llegar a Martín Vicario? No, aquí. La 3 de mayo. La 3 de mayo. Ajá. Y y por ahí comentaban que en la toma la limpiaron este 3 de mayo, sí, sí hizo limpieza. Fuimos un grupo de personas a a festejar. A darle su limpiada y pues a dejarle su ofrenda. Como lo hacemos año con año. Bueno. Y